tienen que arrestarme mientras ando manejando para que me pongan cargos de DUI. De eso vamos a hablar. Con todo lo que está pasando recientemente en los Estados Unidos, y más que nada pues por las personas que están buscando la forma de defenderse o ejercer sus derechos, ha salido entonces la conversación de si alguien tiene que estar activamente manejando un vehículo para entonces que le pongan cargos de DUI. La respuesta es que no. La Corte Suprema ha dicho en múltiples ocasiones que la evidencia circunstancial es suficiente para poder demostrar que una persona estuvo andando manejando un vehículo y que entonces sí pueden ponerle cargos de DUI. Por ejemplo, si usted no está manejando el vehículo y está durmiendo en el vehículo, pero era la única persona que estaba dentro del vehículo, que las llaves no estén en las igniciones, que usted esté fuera del vehículo en la acera y el vehículo esté parqueado o accidentado entonces al lado de la calle. Todas esas son cosas suficientes que ellos pueden entonces deducir que la persona sí estuvo manejando y sí le pueden poner cargos de DUI en muchos casos. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que muchos estados también tienen la ley de less safe, que significa que la persona no está en el límite legal de andar entonces bajo DUI, pero que es más inseguro que anden manejando a que no, y le pueden poner cargos también por eso. O sea que la ley de DUI es bastante extensa, no significa que usted tenga que estar activamente manejando el vehículo y que la policía lo vea manejando, sino que si hay suficiente evidencia circunstancial, como quiera le pueden poner un cargo de DUI. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, nos puede escribir un comentario en este video o un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta. Gracias y que tengan buen día.